Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les mostraré un día conmigo estudiando y preparándonos para la semana de exámenes finales en Korea University. Hola. Hola. We have Kim the one. Olé. Gobiernos deben prohibir las exportaciones de los suministros médicos. Una ley. Y aquí estamos. Bueno, chicos, también estamos esperando. Y ahorita va a empezar la clase de procesos legislativos. Sí, ¿no? Oficialmente, ya que mañana en Colombia, hoy, no sé, 7 de diciembre, es el día de las velitas en Colombia. Ahorita estamos en Coffee Bean y estamos esperando a Daria, una amiga de Ucrania. No puedo creer que ya estemos en como una semana de exámenes. O sea, esta semana se necesita como estudiar full para la próxima, ir bien. Pero lo bueno es que ya la próxima se termina todo. Lo bueno y lo malo, porque Jesús Santo, auxilio. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con política económica del comercio internacional. Así que vamos. Bueno chicos, en este ensayo, que es el último del semestre de esta clase, ya luego viene el final, debo escribir sobre si los gobiernos deben prohibir las exportaciones de los suministros médicos durante la pandemia y cómo la cooperación internacional puede ayudar a mejorar esto. Bueno chicos, también estamos esperando en la descripción del topic. Esto es peor que cualquier cosa en la vida, en serio, que registrarse en el topic en Corea es horrible. Y nos cambiamos de lugar, ahorita estamos en la mesa común, porque ya llegó Daria y estamos aquí a hablar de los proyectos. Y ella está haciendo ahorita un trabajo de una clase que tenemos en común. Tenemos que hacer como una propuesta, no sé, Bueno chicos, y ahorita va a empezar la clase de procesos legislativos. Sí, no quiero. ¿A tu qué? Hola. Hola. We have Kim the one. Olé. Ahí está, Daria. En mi clase. Y la tengo. Bueno chicos, y ahorita estamos en la reunión grupal porque tenemos un trabajo para proponer una ley. Y aquí estamos. Bueno chicos, y ahorita vamos a ir a comer. ¿Qué vamos a comer? What are we gonna eat? Bueno chicos, ya llegamos de comer y ahorita vamos a empezar nuestra clase de políticas americanas. Mi profesor acaba de subir unos videos de una lectura que según él iba a dar el fin de semana y apenas lo subió ahora. Iba a dar la clase de hoy. Sí, no, nosotros habíamos escuchado la otra lectura, entonces como what? Hey.
terminamos. Terminamos la clase, las clases del día de hoy. Entonces vamos a hacer trabajos. Bueno, chicos, ya terminamos nuestro ensayo de política económica del comercio internacional. Y ahorita vamos a ir a Daiso para hacer compras navideñas, ya que mañana es el día de las velitas. Hoy en Colombia. No sé cuándo, creo que va a subir este video hoy, mañana, no sé. Ah, el 7 en Colombia. Entonces, vamos a prepararnos juntos. Bueno, chicos, ya hice mis compras navideñas para mañana. Me compré un cosito de Santa Claus. Oh, my shitty things. No. Y me compré las velitas. Bueno, me compré unas velas aromáticas, porque son las únicas que puedo encontrar a esas horas. Aquí. El año pasado también hice lo mismo. Les voy a dejar una fotito aquí de cómo decoré mi cuarto el año pasado. Esta vez mi espíritu navideño estaba por el piso. Ya es el tercer año que paso aquí en Corea una Navidad sin mi familia. Ay, no, qué triste, me voy a llorar. Pero todo bien, creo. Y ahorita que lleguemos al dormitorio, les voy a mostrar qué compré. Así que, adiós. Aquí tengo la bolsa. Chicos, ahorita ya llegamos a la habitación. Y como estuve todo el día por fuera, estoy muy cansada. Y voy a utilizar la máscara también en la habitación. Pero vamos a destapar lo que compramos en Daiso. ¡Yay! Compramos esto. ¡Wow! Voy a hacer Santa Claus mañana por el día de las velitas. Ay, qué hermoso. Ya me quiero volver a ver Encanto. Bueno, lo están destapando. Okay. ¡Tan, tan! Vamos a ver. Cute. ¿Cómo se coloca? ¡Ah! ¡No buquea! ¡Yay! También compramos este, que es como, ese se prende con pilas y alumbra la barriguita. Yo lo compré, fue esto y velitas. ¡Velitas! Para el día de mañana. Una vela más grande. Ay, me quiero volver a ver Encanto. ¡Velitas! ¡Ah! Extraño tanto Colombia. Lo peor es que estamos en examen. Bueno, pero chicos, compré muchas velas. No sé cuántas. Un cosito para prender las velas. Bueno, chicos, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Bye.